Vamos, Ratatouille. Acá cuidamos mucho lo de eso, o sea, que la gente esté informada. O sea, claro. Cuanto más informada está, mejor. Pero las cosas que hacemos es amarillo, rojo o verde, es más saludable, menos saludable. Claro, está bueno. Tío Peteo, está pidiendo dónde se puede servir un café. No podía faltar el cafecito, ¿no? Cafecito Peteo. Voy a dejar esto acá. ¿Qué teníamos bien? Eso es lo que le ponen a las facturas, ¿te acordás? Sí, ¿verdad? Es el quitrán. Dale, para Pablito, para que aprenda los trucos. Este no, están contentos. Este es increíble. ¿Ya puedo parar? Ah, sí. Yo hago uno solo que hace mucho más grande. No me acuerdo cómo se llama, creo que es así. ¡Apa! Estuvimos ahí en el restaurante de Google comiendo, básicamente desayunando, y el chef es el primo de mi papá, Diego. Es el que tenía el sombrerito, bueno, él es el primo de mi papá, cocina muy bien. Estuvimos ahí disfrutando un poquito, hablando con un chico de YouTube, etc. Y la oficina está acá en Puerto Madero, así que ahora estamos disfrutando un poquito del ambiente, que está muy lindo todo. Estamos acá en el puerto. Ahí está, Gabo, Peteo y Sandy, románticos, otra pregunta. Bueno, y acá estuvieron construyendo el trampolín FTO, este amarillo te subió hasta allá arriba y te tirás. ¿Girás, boludo? En principio. Ya está reimaginándose. Es que yo lo dije antes, dije que este era el trampolín FTO para subirte y tirarte. Boludo, está mortal, mira, te subís por acá arriba. ¿Te tirás de allá? ¿De la puntita? De palito allá. No. Nos estamos quedando fritos. Un sol, pero otro sol, como si fuera como otro un sol. Un sol hornalla. Un sol diferente al de Europa. No es tan redondito. No, en serio, me estoy dejando la espalda. No, sí, no sé. ¿Será que es un poquito más húmedo? No sé, es como humedad hoy. No sé, pero hace un calor acá. Mira, ese puente que está allá atrás es el famoso puente de la mujer. Y los hombres no pueden pasar. No lo dejan pasar a los hombres. Ah, esa es la fragata, claro. Allá. No, esa era la como el puente de la Germo. La Germo.
El lunfardo argentino. El puente. De la mujer. De la mujer. Mirá qué casualidad que nos encontramos a Brian, Puerto acá, Madero. Puerto Madero. ¿Y qué vas a hacer lo de...? Estoy con la escuela, estamos... ¿Van a ir a hacer lo de la fragata? Sí. Ah, buenísimo. Nosotros queríamos entrar también. ¿Ya entraste alguna vez ahí? No, no, todavía no. Ah, muy lindo. La primera vez. Bueno, vamos a ver si vamos a ver nosotros ahora o si no en otro momento. Y bueno, un gusto conocerte. ¿Vas a venir a la quedada o no puedes? Sí, sí. ¿Cuándo es? El 23 a las 5 de la tarde en el planetario. Listo. Domingo. Voy. No hay compromiso, pero si puedes venir no me vayas. Voy, voy. Dale like. Dale like. Si lo sube a su canal me muero. ¿Usted es mágico? Está desinflada. No, le acabo de tirar la pelota que la tiene desde los 7 años. No, le puse a hacer truco, eso por obligarlo. No, me obligó a hacer el truco mirando que era la pelota, a ver. Vamos a buscarla. ¿Nos tiramos? No, vamos a tener que tirarla a buscarla. 7 no, años. No la veo ni acá. No, pobre, 7 años la tuve. Nah. Perdóname, perdóname. No, no pasa nada. Un recuerdo quedó acá entonces. No lloré. No lloré. No lloré. Ahí, eso es para el blog, todo para el blog, ¿eh? Hola, mamá. ¿Alguien me saca una foto? No importa, ni la pelota fue una pelota. Listo, no importa la pelota, lo va a estar así. Me perdonó la vida que tiene la pelota. Sí, sí, ahora vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Tiene la pelota. Encima, hago todos los trucos, todo justo el truco que me sale mal si va para atrás. Se fue por ahí abajo, era chiquitita así la pelota. Era una cosita así. Estaba sin playita, entonces se fue por acá abajo. Ahí está la pelota. Headshot, boludo, cuidado. Las jarritas argentinas. Me encanta el tamaño de la tacita, la cantidad de café. El gusto de café acá en Argentina es riquísimo, porque es suave, pero a la vez tiene gusto. No es suave sin gusto, ¿viste? Y nada, muy rico. Cafecito festival argentino. Yena. Es tan flexible la botella que cuando tomo peso del agua. Ya se está doblando. Ahora me quedó para el orto. Antes la agarré, creo que la agarré más arriba y la agarré así. No la estoy apretando, o sea, mirá. Estoy agarrado así, se dobla. ¿Viste? Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. La doblamos y la guardamos. Mirá dónde estamos, estamos en el planetario. Porque justo pasamos por al lado y dijimos, bueno, paramos, sacamos una fotito. Y la quedada va a ser acá, vamos a ir al planetario. No hay que entrar adentro del planetario, es simplemente acá, en el parque que hay, en el verde que hay. Cocina de Sandy, el chef acá.
Hizo mayonesas especiales de hierbas. ¿Qué haces, Sandra? Sí, esa mayonesa está marada. ¡Atrevido! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo frutillas? Frutillas, si cercano a Valencia o no aves, ¿no? Pero, ¡qué bueno! Vamos a ver si... Claro que hace un montón que no como frutilla con azúcar. Bueno, ahora ¿sí? Porque no, no hay crema hoy. Espectaculares. Mira acá. Oh. Unas mayonesas diferentes. Una voz. Wow. Aguacate, como le dice el... Aguacate. Bueno, gente, estamos ya acá en el hotel. Y el vlog de hoy estaba muy bueno, pero por la tarde-noche como que se empezó a hacer un poco raro, porque no grabé mucho, la verdad. Me pasa últimamente que estamos haciendo un montón de cosas y a veces no tengo ni energía, estoy re cansado, o sea, y los vlogs salen un poco raros. Estamos a full, la verdad, tengo como 3 o 4 vlogs atrasados que todavía no pude ni tocar la computadora. Imagínate, hace 3 días que no puedo ni levantar la computadora de todo lo que estamos haciendo. No tenemos tiempo para nada. Y ni hablemos de entrenar, porque no tuve ni tiempo de entrenar toda la semana. O sea, tenemos la quedada el 23. Y no puedo tocar pelota, no puedo hacer pesas, no puedo hacer nada. Estoy viendo a ver si puedo conseguir un gimnasio o algo para ir al menos a hacer gimnasio. Tengo el tobillo lesionado de antes de venir y todo eso. Y me duele. Entonces, quiero entrenar, porque en el planetario seguramente nos vamos a poner a hacer boludeces. Pero tampoco quiero entrenar, porque no me quiero lesionar el tobillo. Entonces estoy ahí entre eso y lo otro. Es un dolor un poco raro porque, por ejemplo, si yo hago esto, o sea, este es el pie normal, ¿no? Si yo hago para abajo, me duele un montón todo esto. Si torsiono un poco para el costado así, me duele todo esto. Si torsiono un poco para el otro costado, me duele todo esto. Pero cuando hago freestyle, no hago ninguno de esos movimientos. No hago ni para el costado, ni para el otro costado, ni hago para abajo. Entonces, al no hacer esos movimientos, no me duele. Puedo entrenar freestyle súper bien sin que me duela. Entonces, por eso no descanso. Y al no descansar, ¿qué pasa? Que no se me termina de curar. Entonces me duele todo. Lo digo ahora porque en realidad no se lo dije en ningún blog que me dolía todo. Porque en verdad pensé que era una pelotude que se me iba a curar. Y al final se está haciendo larga la cosa porque ya hace un mes y pico que lo tengo y no se me cura. Para que lo sepa. Pero bueno, vamos a ver si mañana por la mañana podemos adelantar un par de cosas. Puedo ir al gimnasio, a ver si encuentro uno por acá o con Santiago, vamos a ver. Y bueno, eso fue todo por hoy. Igualmente espero que les haya gustado el vlog. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y nos vemos el lunes de mañana. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. From a bird's eye view, you should grow feathers and see the